Ha aguantado golpes, insultos y todo tipo de agresión por parte de su padre. Mis hijos no entienden que yo tenía que trabajar para que ellos no se murieran de hambre, cayeron en las drogas y ahora me culpan a mí. Ellos me culpan, ellos me humillan. Ya me he querido ir lejos, pero la culpa es la que me detiene. Erika, ¿cómo estás? Muy desesperada, Rocío. Buenas desesperada, tardes. 47 sí. Años, mujer, muy joven, ¿no? ¿Tus hijos tienen? 26, 24 y 23 años. Ah, 23 años de edad. 23 años. ¿Y pues ya mayores de edad? Sí, ya mayores, pero esa es mi desesperación muy grande. Bueno, mira, antes de que te sigas desesperando, permíteme presentarte a quienes nos pueden ayudar a resolver este tipo de situaciones. Rubén Saldaña está aquí con nosotros. Él es especialista en adicciones y también nos puede ayudar para que tus hijos, si lo requieren y si están dispuestos o si tú autorizas, puedan ser remitidos a un centro de adicciones, que en este caso es Ojo de Agua. Totalmente. ¿Cierto? Claro, y Mario Herrera, nuestro abogado, quien también pues, nos ayudará para saber qué dice la ley respecto a tantas faltas de respeto, cosas que de pronto normalizamos o dejamos pasar o creemos que es nuestra obligación como padres seguir atendiendo. Sí. Te cuento un poquito. ¿Cuál te late más a ti? ¿En cuál estás tú? Pues estoy en que mis hijos no comprenden de que yo todo el tiempo he estado trabajando. Ellos me culpan. Mira, yo tengo mi historia, un poquito de mi historia. Yo tengo 28 años de casada. Al principio, 5 años fueron muy bonitos, pero ya después empecé a tomar cada 8 días. Luego era diario. Sí, pero lo malo de todo esto es que en la casa era la violencia. Entonces, los muchachos cuando estaban pequeños lo veían. Ajá. Lo veían y entonces yo me iba a trabajar. Muy poco tiempo que estaban conmigo, a pesar que yo cumplía con mis responsabilidades, ellos me culpan. Uh-huh. Ellos me culpan hasta la fecha por su vida. Tus hijos. Mis hijos, sí. Te culpan por su vida, pero su vida ya depende más de ellos que de otra persona, porque ya son mayores de edad y porque además, pues yo creo que ya tienen hasta como que la obligación de ser independientes o no. Digo, yo soy pro familia y qué padre que tus hijos se queden en tu casa hasta que incluso se casen o se independicen, lo que quieran. Pero si realmente no están viviendo un buen ejemplo, si no están pasando un buen momento, si lejos pero de ser una buena influencia creen, no lo ellos es. Ellos creen que porque que salga, por mi ¿no? ausencia. Ellos creen que por mi ausencia, Rocío, y yo me siento muy mal. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque pues ya están grandes, como dices, ya son mayores de edad. Uh-huh. Ahorita sus vidas estuvieron en la drogadicción. ¿Por qué? Porque yo me iba a trabajar y el papá no estaba. Mis cuesta trabajo. Estuvieron los metí en los anexos. Uh-huh. Porque ya que de plano yo vi su drogadicción ya muy avanzada, entonces por eso me sentí culpable y me quedé yo ahí, aunque a veces quiero irme, quiero dejarlos y irme, pero como me siento culpable, como me pero siento culpable de qué, Erika, vidas. O sea, semi culpa sí tienes porque permitiste muchas cosas a lo largo de tantos años, sí, así es, erróneamente, sí. pero señora, tus hijos ya son mayores de edad y siguen dependiendo de ti. Tú eres la que sostiene la casa. Sí, ¿y cuánto tiempo más vas a vivir con este patrón conductual que no les lleva a nada positivo? Y además, si tus hijos nunca estuvieron de acuerdo con los golpes, nunca estuvieron de acuerdo con que su papá fuera alcohólico, ¿por qué ahora uno de ellos, hasta fan, se volvió casi? Wow. José, el menor, es sí, el menor, ¿no? Así es. No, es el del medio. El del medio. El es del el que medio, ha estado anexado sí. 20 veces, inclusive, una de ellas ayudarlo. Junto con su papá. Una y otra vez. Déjame hacer una pausa comercial y ahí es donde el ruido es fuerte y uno tiene que crear conciencia, ¿cierto? Lo que te choca, te checa, dicen por ahí. Y aguas con eso que no falla. Es una regla prácticamente segura, irrompible. El alcoholismo. ¿Se han puesto ustedes a pensar que no solamente puede acabar
con una economía y una familia, sino también con uno de los órganos vitales más importantes de nuestro cuerpo, que aunque se regenera, ahí está presente y es sumamente importante, y es el hígado. Regreso.